Martes, a esta hora de la mañana, tomamos contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está con nosotros el investigador Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. Recaredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Recaredo, por estar a esta hora de la mañana y para conversar de pensiones en un contexto en el cual hoy día podríamos tener, a lo mejor no, novedades respecto de las negociaciones políticas que se están llevando a cabo para sacar adelante una reforma al sistema, pero en un escenario complejo y que muchos ya consideran que hablar de reforma a estas alturas es un poco exagerado, tomando en cuenta que es muy probable que cualquier tipo de propuesta legislativa al respecto presente muy pocas modificaciones respecto de lo que conocemos actualmente como sistema previsional. ¿Cómo lo están viendo allá en la Fundación Recaredo? Estamos viendo que el problema que es estructural en términos de pensiones en nuestro país sigue subsistiendo. Pareciera que la defensa que se hace para evitar cualquier tipo de cambios termina siendo una defensa al principal beneficiado con el actual esquema de AFP, que es el gran capital. O sea, acá hoy día estamos en una situación en la cual el ahorro previsional es utilizado para ser invertido en grandes empresas, en la banca, en fondos internacionales, y no para pagar pensiones. ¿Qué significa esto? Porque siempre es muy importante tratar de que estos temas que se nos plantean como temas extremadamente complejos, veamos cómo es que se expresan en la cotidianidad y que de esa manera todas las personas y sobre todo los trabajadores y trabajadoras puedan ser parte de esta discusión, porque son los principales afectados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se nos ha dicho que la gran virtud de este esquema es la rentabilidad que logra. Esa rentabilidad es lo que corresponde a las inversiones que realizan la AFP y los retornos que esas inversiones van a traer al fondo, es decir, la manera en la cual el ahorro de todas las personas va a poder crecer, en la teoría, respecto de las inversiones que se realizan. En la práctica, hemos visto que este sistema ha logrado obtener retornos cuando miramos las series de tiempo respecto de las inversiones que han realizado la AFP y la rentabilidad que han obtenido para el ahorro de los cotizantes. Se ve que efectivamente ese ahorro crece. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no tenemos que olvidarnos de un elemento clave, que es ¿para qué es ese ahorro? Ese ahorro es para pagar pensiones. Entonces, puede estar teniendo un efecto en el mercado, puede estar teniendo un efecto en términos de las inversiones que se realizan, puede estar creciendo, pero si al final del día el monto de la pensión que paga es insuficiente, tenemos que preguntarnos si es que realmente un esquema de estas características es exitoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está diciendo por parte de los componentes que están discutiendo en el Congreso? En este caso, las coaliciones de derecha, los partidos de izquierda o de centro izquierda. Lo que se plantea principalmente acá, sobre todo por el bloque opositor, consiste en que se incremente el gasto público. Disculpa. No hay problema. Estamos. Incremente el gasto público a través de la PGU, ¿verdad? Y que el adicional que está proponiendo este gobierno y que también se estaba proponiendo en gobiernos anteriores, no olvidemos que esta reforma en el ámbito del pilar contributivo, que es donde se cotiza, lleva bastantes años sin poder concretarse. Entonces, lo que nos dicen del bloque opositor es aumentemos la PGU, mejoremos las pensiones, hagamos solidaridad mediante PGU. Dejemos ese punto ahí y ya volvemos sobre él. Y por otro lado, lo que dicen es que el 6 adicional vaya a las cuentas individuales. Eso significa incrementar el pozo del que disponen las AFP para hacer inversiones y con esto también incrementar el flujo de ese capital fresco a las grandes empresas y los bancos de nuestro país. Entonces hay una persona, un trabajador o trabajadora podría decir, bueno, eso para mí no es un problema siempre y cuando mi ahorro crezca, ¿verdad? Pero volvamos al punto. El problema acá no es si el ahorro crece o no. El problema es que no le alcanza para tener una pensión digna. No le va a alcanzar siquiera para tener la posibilidad de desenvolverse de manera autónoma en la vejez. No le alcanza para jubilarse siquiera a la edad de habilitación de jubilación. No olvidemos que según la OCDE, la edad promedio efectiva en la cual se jubilan hombres y mujeres está muy lejos de la edad de habilitación.
En el caso de los hombres es de alrededor de los 69 años y la edad de habilitación donde pueden comenzar a hacer su trámite de jubilar son los 65. Están postergando la edad de jubilación debido al temor de vivir con una pensión que puede ser el 20%, el 30% o menos de los últimos sueldos que están recibiendo. Nadie quisiera enfrentarse a esa situación, pero eso es lo que está ocurriendo hoy día con miles de personas que están jubilando mes a mes. En el caso de las mujeres, en promedio, la edad efectiva de jubilación alcanza los 68 años y las mujeres, según la ley, la edad de habilitación es a los 60. Y más dramático aún, esta PGU, que es lo que la oposición señala es donde hay que colocar el énfasis, para las mujeres recién puede ser efectiva a los 65 años. Entonces, esto es prácticamente una obligación a postergar la edad de jubilación, dado la posibilidad de acceder a ese beneficio. Porque no es un porcentaje al voleo, es lo que los datos nos dicen. Las personas están con un temor de enfrentar esta etapa de la vida, dado de que es imposible pensar cómo ordenar tus gastos, cómo ordenar tu vida, si es que tu ingreso del 100% que estaba recibiendo como salario baja un 20%. Invito a las personas a que hagan las cuentas y que vean que quienes están prontas a jubilar, al momento de hacer la consulta, recibir el SCOM, van a ver que claramente se enfrentan a una realidad que es brutal. Y hoy día eso no se resuelve con más PGU. Y eso es muy importante. Al mismo tiempo, ¿qué solidaridad, qué tipo de solidaridad es esa que nos plantean cuando hablan de incrementar la PGU? Porque entendamos una cosa que es ampliamente conocida, esa PGU se financia con gasto público. Una de las maneras de las cuales es posible hacer gasto público es a través de los ingresos. Si no tenemos ingresos, ¿verdad? No tenemos recaudación, ¿cómo vamos a gastar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se observa el ingreso a través de la recaudación tributaria, la gran mayoría de los años que hemos pasado hasta acá nos han demostrado de que un gran componente de esa carga corresponde al impuesto al valor agregado. Y quienes más contribuyen con el impuesto al valor agregado, que es el IVA, es la clase trabajadora. Son los trabajadores y trabajadoras porque representan una mayor proporción de su consumo, dado de que cada vez que compramos un bien y recibimos a cambio la boleta, donde se nos expresa, ¿verdad? Incluso este último tiempo aparece el IVA, estamos haciendo una contribución. Y en gran medida, quienes tienen bajo ingreso aportan más, porque destinan mayor parte de su ingreso al consumo. Es una cuestión proporcional en términos de la de contenida relación de ingresos que tenemos en nuestro país. El día de ayer se publicaron los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos. ¿Y qué es lo que nos decía esa encuesta suplementaria de ingresos? Que la mitad de los trabajadores de nuestro país está en alrededor de los 500 mil pesos, un poco más de 500 mil pesos como ingresos mensuales. Entonces, cuando mirábamos la encuesta CACEN, que también se había publicado hace poco, veíamos que los datos son muy similares. ¿Qué es lo que podemos entender a partir de eso? Cuando se nos plantea continuar con el esquema de AFP, se nos dice en la cara que sigamos en un esquema de pensiones del sálvese quien pueda y el rásquese con su propia uña. Porque al final va a depender del ahorro acumulado, va a depender de la rentabilidad, que ya hemos visto con evidencia suficiente que no alcanza la pensión futura, y una vez que los ingresos sean insuficientes, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Exijámosle más al Estado. Tan contradictorio ese discurso que viene incluso de una oposición que generalmente plantea que el Estado no intervenga. Entonces, claro, que el Estado no intervenga en regulación, pero cuando es necesario gastar, ahí sí, que no sea un quitarle el privilegio que tiene el gran capital hoy día de recibir el ahorro fresco de los trabajadores para poder contar con ese flujo de dinero en sus procesos de operación, de funcionamiento, y en cambio de eso utilizar el dinero para pagar pensiones. O sea, ahí hay un privilegio que no se le quiere quitar a la clase capitalista y que se está defendiendo. Y es muy importante de que esto esté en el debate, porque al final es el centro del cambio que desde nuestro punto de vista como Fundación Sol es necesario, que es un cambio estructural. Tenemos que colocar enfrente el debate central cuando hablamos de pensiones. Y ese debate es cómo alcanzar montos suficientes, montos que permitan que las personas puedan acceder a la jubilación y desarrollar autonomía en ese momento de su vida,
puedan seguir participando del consumo en la sociedad y con eso generar un circuito virtuoso en el cual se va a permitir que a través de su consumo, a través de su participación en el resto de la sociedad, también haya una activación en términos de centros productivos, generación de bienes, servicios, etc. Hoy parece que lo que más se está buscando es que las personas en edad de jubilar sigan insertas en el mundo del trabajo, sigan ganando sueldos que son más bajos y sigan en una situación de precarización que al final del día le hace caer en un ritmo de endeudamiento, hace caer en un ritmo en el cual requieren de las transferencias de otros miembros del hogar para poder subsistir. Y eso, más allá del adjetivo que podamos señalar, si es que es digno o no, en términos materiales, limita la subsistencia de las personas. Genera un efecto negativo en sus vidas, genera un efecto en la salud mental, un efecto material también en la posibilidad de resguardar y cuidar de otra manera todas las necesidades biológicas de alimentación, de vivienda, etc. Entonces, mediante este problema estructural, estamos mirando hacia el futuro, un futuro que va a ser bastante riesgoso. Todos coinciden en que el porcentaje de personas que de aquí al año 2060 o 2050 va a ser mayor de 65 años en nuestro país es un porcentaje bastante importante. Estamos hablando de alrededor del 30%, ¿ya? Entonces, si eso como una proyección en términos del crecimiento de las personas adultas mayores en nuestro país es algo que estamos observando y mantenemos la realidad en la que estamos inmersos hoy en día en términos de sistema de pensiones, vamos a tener una gran proporción empobrecida y sobre todo con un efecto negativo en términos de su calidad de vida. Y eso es algo muy concreto, y eso es algo que se puede medir, que los datos lo demuestran, y que en gran medida pareciera que no se está haciendo cargo ni la oposición, ni tampoco partidos oficialistas que no plantean un cambio estructural. Recaredo, uno de los objetivos también que se planteaban con agregar este componente de solidaridad era precisamente terminar con las injusticias que el sistema tenía respecto de, principalmente de mujeres o aquellas personas que por alguna u otra razón no pudieron cotizar durante toda su vida laboral, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué pasa con esas personas bajo la lógica en la cual se está dando el debate hoy en día? Ese es un punto muy importante, Claudio, porque en gran medida vemos de que esta pensión comienza, o perdón, esta reforma que ha propuesto el gobierno comienza a generar cambios que hubiera sido necesario ver hace un par de décadas atrás, por lo menos, para que el problema no fuese el que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que nos está proponiendo el gobierno hoy? Nos está proponiendo poder generar bonificaciones que van a ir enfocadas principalmente, como tú bien lo señalabas, en algunas condiciones que tengan que cumplir las mujeres y otras bonificaciones que van a ser tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, 0,1 UF adicionales según la cantidad de años o por cada año que la persona cotiza. Por cada año cotizado, 0,1 UF más. Además, hay consideraciones en términos de poder generar recursos para que las lagunas previsionales a las que se vean enfrentadas las mujeres también puedan ser amortiguadas y otro tipo de beneficios que en la sumatoria el gobierno nos ha dicho a medida de que nos ha dicho a todos, no a nosotros en particular, le ha dicho al pueblo, ¿verdad? Mediante más años cotizados, el premio va a ser más alto, es decir, el monto de pensión adicional a la pensión autofinanciada, que es la de AFP, va a crecer. Y eso se logra mediante la incorporación de este esquema de solidaridad que ellos nos proponen, que cada vez se ha ido recortando más. No olvidemos que partimos en estos 6 puntos porcentuales adicionales a este esquema solidario que van a ser de cargo del empleador, y hoy día el gobierno ya está hablando de 3 y 3, hay quienes hablan de fórmulas de 4 y 2, 4 a capitalización, 2 a solidaridad. Entonces, ahí yo creo que la pregunta es muy directa. Si el gobierno en su primera propuesta nos plantea de que las pensiones en promedio, según lo que ellos estiman, van a poder mejorarse por sobre los 100 mil pesos alrededor para quienes coticen alrededor de 30 años o más. Entonces, ¿qué es lo que se propone como alternativa cuando se habla de que solo se mejore la PGU? O sea, ahí tenemos que ser muy concretos, porque hoy día la PGU está en alrededor de los 206 mil pesos. Y llegar a los 250 quiere decir un salto de 44 mil pesos. Ahora, también seamos claros, estas reformas, por lo que hemos visto y por lo que plantean, tampoco van a significar de que la reforma se aprueba mañana o este mes,
y el mes siguiente ya comienzan a pagarse las pensiones mejoradas. Esto siempre va a tener un plazo para que comience a implementarse. Entonces, si no hay un componente solidario, aunque sea insuficiente desde nuestro punto de vista como lo que está planteando el gobierno, pero si no hay un componente solidario, entonces, ¿cómo es que la derecha y los bloques de oposición plantean mejorar las pensiones? ¿Y en cuánto, sobre todo? Porque, por ejemplo, si es insuficiente, pero un bloque plantea en promedio 80 mil, 100 mil pesos de incremento, versus otro que nos está diciendo solo mejoremos la PGU y llegamos a 250, que serían 44 mil pesos. O sea, salta a la vista los números. No, aquí nadie tiene que ser experto en matemáticas, ni doctor, ni en alguna disciplina social para poder entender que es obvio que una dinámica es mucho más efectiva que otra en generar incrementos inmediatos. Porque es muy importante tener en cuenta que cuando se nos trata de convencer de que esta cotización adicional tiene que ir a las cuentas individuales, eso significa que no va a haber una mejora inmediata, ¿ya? O sea, si el porcentaje de cotización adicional va a cuentas individuales, lo que nos están diciendo es, espere a que se jubile y veamos si es que esto dio buen resultado. O sea, ese dinero vamos a ver en el futuro, una vez que usted le paguen la pensión, si es que resultó que este 6%, estos 6 puntos porcentuales adicionales fueran a su cuenta individual. Mientras tanto, para quienes ahora están jubilados, solo esos 44 mil pesos adicionales. Entonces, por otro lado, cuando se nos plantea la reforma, ahí ese componente insuficiente al menos genera un incremento para quienes hoy día están jubilados. Entonces, ahí también hay que evaluar de qué manera estas dos propuestas, que en gran medida le hacen el quite al problema estructural, porque el gobierno también plantea, bueno, pueden seguir existiendo las cuentas individuales, que son el gran problema. O sea, hoy día las AFP son la cara visible de un esquema de administración de pensiones que está totalmente fracasado, que es el esquema de cuentas individuales, que es lo que le permite al gran capital de nuestro país, a los grandes empresarios, a los grandes bancos, gozar de estas inversiones a bajo precio. Porque claro, hablábamos de los retornos. Si uno mira del 80 adelante, claro que estamos en alrededor del 7% de rentabilidad de su ahorro, que es bueno. Si uno lo compara con cualquier otro instrumento, difícilmente vamos a poder decir que es un trabajo que está por debajo de la comparativa. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, no alcanza. Y adicionalmente, las personas que hoy día siguen cotizando y que están mirando su pronta jubilación en los próximos 10 o 20 años, son personas que empezaron a cotizar ya probablemente en los 90. Y ahí la rentabilidad es más baja. Y las personas que hoy día están en los 40 años, en los 30 años de su vida y que les queda todo por delante un periodo de trabajo y de cotización, van a enfrentar las rentabilidades más bajas que estamos teniendo. O sea, si nosotros evaluamos la rentabilidad promedio real deflactada por UF del fondo C, es decir, para quitar los efectos de la inflación y lo demás, y el fondo C es el que podemos mirar como una serie histórica, porque nos permite mirar desde el inicio del sistema hasta la actualidad, y cuando vemos los resultados de lo que va de esta década, estamos en resultados negativos. O sea, las personas jóvenes hoy día tienen que preocuparse, tienen que hacerse cargo de este problema, porque no es un problema solo de las personas jubiladas, esas personas están en una situación de urgencia, pero quienes hoy día están cotizando tienen que darse cuenta que es probable que si las reformas avanzan en una línea de seguir con capitalización individual, de seguir pensando que el Estado es el único que tiene que hacerse cargo a través de gasto público de mejorar las pensiones, su pensión futura es la que va a ser miserable. Y que en gran medida este juego de pensar que estamos en la dinámica de las inversiones y que podemos controlar los fondos y todo, es una ilusión, porque los grandes mercados de capitales hoy día están enfrentando una crisis sostenida. Probablemente eso va a ir impactando más fuerte al ahorro previsional. Efectivamente, Ricardo. Bueno, vamos a seguir evaluando, siguiendo, monitoreando este tema con el apoyo.